7 de la mañana con 20 minutos. Muy bien. El tema lo hemos planteado en el segmento anterior. Está con nosotros el congresista José Luis Bancalle. Hay una declaración por escrito de la ex canciller Elizabeth Astete en la que señala que el día 21 de enero ella le comunica al presidente Sagasti que se va a vacunar. Esto provocó la salida de la señora Astete del gabinete, porque fue una inoculación subrepticia, a escondidas. Vamos a reconstruir la historia. Señor Bancalle, la pregunta se la dejé planteada en el segmento anterior. ¿Usted escuchó, leyó esta declaración, valida los términos en los que la señora Astete revela estos pasajes inéditos que tocan, involucran al señor Sagasti? Sí, no los he leído, no tengo en manos, a pesar de ser miembro de la comisión, y es que más bien no es una declaración de la exministra, sino es los descargos que sí están remitiendo a la subcomisión de acusación. Sus abogados. Quien tiene esta acusación, sí, quien tiene esa acusación es el congresista Ali, y más bien es a partir de que estos descargos hay el cumplimiento de un plazo para que luego en el informe final sí nos pongan a consideración a todos los miembros de la subcomisión para la evaluación de la pertinencia de las pruebas y la determinación de los hechos, y ahí es donde se vota si esta configura para una acusación o no configura para una acusación constitucional. Pero en el proceso, congresista, ¿esto significa que ustedes podrían convocar a otros implicados, como por ejemplo a la ex ministra Pilar Massetti, para que afirme o desmienta lo que dice este descargo, que ella supuestamente habría estado presente cuando la ex ministra de Relaciones Exteriores solicita el permiso para colocarse la vacuna? Sí, se tiene que llevar la audiencia, se tiene que recibir los descargos y sí se podría invitar a otros que estarían involucrados sobre los hechos que ya son de conocimiento público. El párrafo de Marras dice así y sería bueno entretejerlo. Convencida de la regularidad del proceso de inoculación, o sea, la señora Astete parte, o sus abogados en el texto, parten de la premisa de que era regular. Ahí no sé, hay una discusión moral, si ustedes quieren, ¿no? Ella creía que era regular. Al término de una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 21 de enero, el gobierno dice que no hubo sesión del Consejo de Ministros ese día, le informé al presidente Sagasti y a la ministra Massetti las razones por las que tenía pensado vacunarme. Ella dijo en algún momento, yo no podía estar exponiéndome y todo eso, ¿no? Mi aceptación al ofrecimiento se dio con el visto bueno del presidente, por lo que le digo al embajador Sánchez Checa que proceda con las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia, no con la empresa Sinopharm, como se menciona equivocadamente en las denuncias constitucionales 423 y 427. Le comparto, congresista Bancalle, ese párrafo para que usted lo sopese, lo evalúe, porque hay algunos congresistas de UPP que ya están hablando, en efecto, de una moción de censura contra el presidente Sagasti. Sí, mire, nosotros, la bancada y mi persona hemos sido bastante responsables en todos los procedimientos. Se debe de cumplir el debido procedimiento y el de que yo pueda adelantar algún juicio si esa opinión más bien pueda involucrar o pueda tener algún objetivo adelantado, eso no estaría bien. Por eso que incluso me causó sorpresa de que este descargo sea ya de conocimiento público, porque el único encargado de recibir el descargo a través de la subcomisión es el delegado, el congresista Ali Mamani. Más bien, lo que sí va a fortalecer para de repente darle ya un análisis un tanto jurídico, un tanto legal, es que luego del informe que se nos presente, porque ahí ya va a tener un adelanto después de recoger las declaraciones, incluso en una audiencia dentro de su comisión, que va a ser de manera reservada, podamos estar hablando de qué configuraría, qué involucraría, cuál sería la visión que podríamos tener a futuro sobre este procedimiento que se está siguiendo en la subcomisión. Congresista, ¿y qué implicaría el hecho de que el presidente Sagasti haya tenido conocimiento de esta inoculación? Bueno, ahí si tomamos
en consideración estrictamente lo vertido, ya que es conocimiento público, la situación se torna un tanto grave, ¿no? No solamente el presidente, sino algunos ministros y otros funcionarios salen a manifestar o salen a negar algunos aspectos que con el tiempo va saliendo a flote a algunas verdades, pero estas tienen que ser corroboradas mediante documentos. Exactamente, ahí hay un punto. Esto más allá del dicho o lo escrito, pues tendría que demostrarse con, no sé, algún tipo de documentación. O que la misma señora testifique. Sí, y por eso que justamente ayer, a través de una moción, en vista de que todo está enmarcado dentro de la formalidad, se pide extensión de facultades, extensión de plazos, porque a veces los documentos no están al alcance, hay demoras o no se logra conseguir, y eso más bien no ayuda en que las acusaciones o los procedimientos que se hagan dentro del Congreso tengan un sostenimiento para seguir cumpliendo con todas las pautas. Oiga, una consulta. ¿Usted ve aquí un ánimo apresurado, acelerado, de provocar un escenario de crisis anticipada? ¿Usted percibe eso por la forma en la que se filtra, por la forma en la que se informa, por la forma en que sale esto atropelladamente? Hemos visto que desde el año pasado ha habido un sinfín de hechos, de celeridad, de apresuramiento, que en algunos casos incluso han caído en saco roto, y otros que se ha cumplido con la diligencia, con la responsabilidad. Ya, pero este no caso ha tenido la disposición de algunos congresistas. En este caso corresponde el análisis. Yo no solamente soy miembro de la subcomisión de acusaciones, sino el de fiscalización, y entenderá que... O sea, ¿no ve un ánimo usted de apresuramiento para provocar un remesón político, una crisis política que termine con la salida del señor Sagasti? ¿Usted no ve eso? Yo creo que las situaciones que vienen presentándose y se están dando a conocer a través de los medios de comunicación tienen que ser corroboradas para que podamos sostener cualquier procedimiento que se inicie a través de cualquier congresista. Si no, todo esto, pues, por la rapidez, por la celeridad, es que ya tienen otra motivación que no sea precisamente una lucha frontal contra la corrupción. Congresista, y en esta línea que está planteando entonces Jaime, usted ha dicho que quien tiene el documento hasta ahora es el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que entiendo es el congresista Carlos Pérez, de Acción Popular. La documentación de los descargos llega a través de la subcomisión. Llega a través de la subcomisión. A la presidencia. A la presidencia, o en todo caso directamente al congresista también podría ser. Sí, ¿no? Precisamente. Se lo pregunto porque si hay una intencionalidad detrás de esto, pues habría que ver cómo es que se filtra. Y si no se filtra por la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues ¿por dónde? Puede ser por cualquiera de las personas que estén involucradas, incluso por la misma persona que está siendo la ex ministra en un proceso de acusación, claro, no sabemos ahí. Oiga. Y habría que ver también ese tema que no puede pasar por superficialmente, ¿no? Pero mire, anoche todos los ministros han salido en sus cuentas de redes sociales con un mismo pronunciamiento, es decir, cada uno de los ministros del gabinete de la señora Bermúdez ha salido con un mismo texto. Los ministros y las ministras del gobierno del Perú lamentamos las afirmaciones en el descargo de la señora Elizabeth Astete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Rechazamos las falsas aseveraciones relacionadas al presidente Francisco Sagasti. El jueves 21 de enero de 2021 no hubo sesión ordinaria ni extraordinaria del Consejo de Ministros. Eso lo han dicho todos los ministros. Entonces, poner el pecho de esa manera, sí, todo un gabinete contra una ex canciller, ¿a usted qué le dice? Bueno, nosotros vamos a seguir. Tenemos que ver la pertinencia de los escritos que son remitidos a la subcomisión y la determinación de los hechos. ¿Y cuándo se va a dar a conocer ello? Es a través del informe que va a ser presentado en estos días, porque ya se está cumpliendo el plazo que se ha dispuesto para el congresista Lee, que es delegado de esta acusación. Todo tiene que estar más bien cumpliendo sigilosamente el debido procedimiento, y no podemos tampoco ser blandengues cuando a través de documentos que son presentados a la subcomisión corresponda lo que debemos de hacer,
y lo que nos indica nuestro reglamento del Congreso de la República. Que se siga el proceso y contrastar, sobre todo, esta información es muy importante porque no se puede, no se puede mentir de esta manera, ¿verdad? Así, ahorita para es decirlo, palabra contra palabra, pues, es, ¿no? Así es. ¿No? Habrá documentación, habrán conversaciones, no lo sabemos. Y quien tendría que salir a hablar para aclarar más aún este tema es la misma persona involucrada, la ex ministra de Relaciones, Elizabeth Astete. Muchísimas gracias, congresista José Luis Ancalle. Era el integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, José Luis Ancalle. Dice que debe continuar el debido proceso. No dicen lo mismo sus colegas de UPP, algunos de ellos, por lo menos dos, que ya están comenzando a hablar de una censura contra el presidente Francisco Sagasti, la bancada parlamentaria de UPP. Son todavía manifestaciones aisladas, no hay consenso al respecto, hay que esperar corroboraciones, no hay que apresurarse. 7:31.